amigos, bienvenidos a su canal de pesca Antioquia Fish. Les habla Andrés Fishing. En el video de hoy hablaremos de los señuelos de goma. Voy a mostrar cómo montar los anzuelos, montajes de las líneas y también les voy a enseñar una forma que utilizo yo para reparar los señuelos de goma cuando estoy pescando. Entonces, el video de hoy está patrocinado por Antioquia Fish Shop, una tienda virtual ubicada en la ciudad de Medellín. Manejan despachos a todo Colombia. Les voy a dejar el enlace de su página de Facebook abajo en la descripción. Bueno, amigos, sabemos que hay distintos tipos de señuelos. Hay en colores, tamaños, formas. Hay tipo lagartijas, como este. Hay tipo lombriz, como lo es este. Y los famosos, pues, pescaditos. Hay en distintos colores, colores más vivos. A mí en lo personal me gustan esos colores un poco más naturales. Y el color blanco, que ha sido muy bueno para la pesca de picuda, de black bass. Son muy efectivos. Y también los que son estos tipos lombriz, con la colita roscadita, también son muy buenos para fondear. Eso es importante, saber qué tipo de anzuelo vamos a utilizar según el señuelo, según el tamaño del señuelo. Por ejemplo, este se lo utilizo yo para lo que son los señuelos de 4 y de 5 pulgadas. Quedan muy bien con este anzuelo. Para los que son un poco más pequeños, utilizamos ya anzuelos un poco más pequeños para los que son de 2 pulgadas. Para estos que son 2 pulgadas utilizamos este anzuelo simple, porque este es un poco más sencillo. Listo, entonces la manera de montar el anzuelo es la siguiente: cogemos el zoom y lo pasamos por ahí medio centímetro, toda la mitad, y lo pasamos, ¿cierto? Lo pasamos completamente por el anzuelo y lo llevamos hasta esta parte. Y él nos va a quedar de esta forma. Cuando nos queda de esta forma, lo que debemos hacer es medir con el dedo hasta donde nos va a llegar el anzuelo y lo pasamos. Pasamos por el medio que nos quede de esta forma. Cuando ya lo vamos a hacer, el antienredo es simplemente clavarlo un poquito la punta acá y nos quedaría así con el antienredo. Esa es la manera, pues, de ponerle el anzuelo. A los que son tipo lombriz, como este, es igual. Simplemente cogemos la punta de la lombriz, que es esta, y pasamos un poco el anzuelo, medio centímetro, puede ser. Es que de esa forma medimos hasta dónde nos va a llegar y la metemos. Y nos queda de esta forma. Nos quedan de esta forma. Muy sencillos y nadan muy natural. La importancia de este anzuelo es para clavar el animal. Este anzuelo le da más espacio al animal que cuando muerda pueda uno clavarlo un poco más fácil. Estos que son de 2 pulgadas utilizamos ese anzuelo sencillo, que son más fácil, pues, de clavar el animal y queda muy natural también de esta manera. Los tipos jibs, como son este, que son con cabecita de plomo. Casi siempre vienen ya hechos, pero si nos toca hacerlos, es muy sencillo. Cogemos el tipo jibs y medimos hasta dónde vamos a pasar el anzuelo. Ponemos el dedo, igual, clavamos, pasamos, y aquí sacamos y remontamos. En el jig, los jigs siempre tienen una puntica de seguridad, entonces lo montamos ahí y nos queda así, de esta manera. Listo, ese es para el montaje como tal de los señuelos en el anzuelo. Recordamos que si vamos a pescar peces grandes debemos utilizar anzuelos de buena calidad, anzuelos reforzados, para no perder, pues, las capturas ni que se nos abra el anzuelo a la hora que estemos pescando. Listo, les voy a mostrar los montajes con las líneas. Muy importante.
Yes. Bueno, muchachos, Vamos a ahora les montar. voy a explicar cómo hago yo los montajes para pescar con los zoom. Yo en lo personal utilizo tres tipos de montajes. Entonces, el primero sería el montaje tipo Texas. Para el montaje tipo Texas simplemente necesitamos una plomadita tipo balita, como esta, y el zoom, pues obviamente ya montado en el anzuelo. Cuando compramos estas plomaditas, casi siempre vienen con la punta obstruida, vienen pues cerraditas. Entonces, para abrirlas, simplemente cogemos con otro anzuelo, pasamos por ahí y ya nos va a quedar abierta. Entonces, para el montaje Texas, lo que hacemos, simplemente cogemos la línea que va hacia la caña y metemos la plomadita de esta manera, con la punta mirando la caña, que nos quede así. Ya luego simplemente le pongo el zoom. De esta manera, un nudo sencillo que casi siempre yo hago, que es un nudo más bien sencillo pero muy efectivo para pescar. Hasta ahora no me ha fallado. Cortamos el nudo, cortamos el exceso y nos queda de esta manera el montaje. La plomada queda libre. Hay gente que le gusta utilizar la plomada fija. A mí en lo personal, pues no sé, no me gusta. Me gusta que la plomada quede más bien suelta, porque así cuando estoy fondeando, la plomada baja un poquito adelante y detrás baja el señuelo, baja un poquito más natural el señuelo. Ese es el primer montaje. Bueno, muchachos, el segundo montaje se llama el montaje tipo Carolina. Para este montaje simplemente vamos a utilizar un plomo de presión, el zoom ya montado en el anzuelo y nuestra línea que va hacia la caña. Entonces es muy sencillo, simplemente cogemos el zoom, lo pasamos por la línea, hacemos el nudo que estamos pues acostumbrados a utilizar. Cualquier nudo está bien. Presionamos, retiramos el exceso. Entonces, manejando una distancia de 15 a 20 centímetros del señuelo, simplemente ponemos el plomo. Para poner este plomo es muy sencillo, simplemente le pasamos la línea por una de las ranuras y lo presionamos con nuestra pinza. Y nos queda de esta manera el montaje. Ese es el tipo Carolina. Bueno, muchachos, el tercer montaje que les voy a mostrar es el montaje doble. Sí, también es muy efectivo. Ya sabemos que cuando estamos pescando bass o tucunaré, ellos atacan principalmente los cardúmenes de peces. Entonces, la idea de este montaje es poner un pescadito adelante del otro y que los dos al nadar parezcan un cardumen de peces. Entonces vamos a utilizar simplemente un girador, unos 50 centímetros de fluorocarbono y los dos son ya montados en el anzuelo. Entonces lo primero que vamos a hacer es poner el primer pescadito en una de las puntas del fluorocarbono. Vamos al primer nudo. Retiramos el exceso. Entonces, lo que hacemos con la otra punta del fluorocarbono es lo siguiente: pasamos el girador por la punta. El girador puede ser sencillo o con ganchito. Ya esto, pues acá ponemos la línea o manejamos pues ahí la otra línea. Entonces, pasamos el girador por el fluorocarbono y en la otra punta vamos a poner simplemente el otro zoom. Mismo hacemos el nudo.
Compramos, presionamos, retiramos el exceso y nos va a quedar de esta manera. Entonces, la idea cuál es, que uno de los pescaditos quede más adelante del otro, queden de esta manera, para cuando lo estemos pescando se vaya uno adelante del otro y así cuando estemos pescando. Entonces ya simplemente cuando medimos que uno quede adelante del otro, ponemos acá en el girador y hacemos un nudito para que no se nos corra. De esta manera. Y ya los dos zoom nos van a quedar de esta forma, uno adelante del otro. Y eso es todo. Sí, muchachos, ya como último tips, les voy a mostrar la forma que utilizo yo para arreglar los zoom, cuando sabemos que estamos pescando los peces, al atacar los dañan, los parten, los rajan. Y hay veces cuando ya vemos que están muy escasos, y estamos pescando que son difíciles de conseguir, podemos utilizar este tips para repararlo. Es muy sencillo. Utilizando una candela, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Donde se partió, calentamos un lado poco y cogemos el otro y lo calentamos también un poco. Lo tenemos caliente, simplemente unimos, aguantamos 5 o 10 segundos, esperamos a que se enfríe un poco. Si tenemos agua, mojamos un poco y ya nos va a quedar de esta forma. Esto es muy importante para uno repararlos. Sabemos que a veces cuando estamos pescando y tenemos un señuelo que nos está dando buena efectividad, y no lo queremos perder, podemos utilizar esta forma. Bueno amigos, este fue el video del día de hoy. Espero que estos consejos les sirvan bastante en sus pescas. Recuerden darle like y suscribirse si no lo han hecho y así me apoyarán para seguir creando contenido. Muchachos, nos vemos en una próxima. Que Dios los bendiga.